Hello. We're going to start in 1 minute. Vamos a empezar en un minuto. Okay, teacher. Okay, teacher. Maria Cassie. Yes, but it's a tip. ¿Y capón? ¿Qué hasta capón? Espérate pues, ve. Ahí está el capón. Okay, so we're going to start right now with our class. Let me see here. Give me one moment. I'm going to start with the attendance, so please turn on your cameras. Encendan sus camaritas, por favor. Thank you very much. We have here Alba Dinora Vides Castillo. Present. Thank you. Alfredo Alexander Rodas Rodriguez. Present. Thank you. Ana María Morales Martínez. Carla Marisa Sánchez Mesa. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Casadilla. Present. José Matías Lemos Ramírez. Ya ven, y aprendió. Ken Elizabeth Vanegas Lemus. Creo que me salté a Matías. José Matías Lemus Ramírez. Present, teacher. Thank you. Luis Enrique Bonilla Sosa. Presente. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Thank you. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Abelina Morales Vázquez. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. Okay, now we're going to start with our class today. We have a lot of things to do. Tenemos muchos días que, bueno, muchas cosas que revisar este día. Vamos a terminar en la unidad 3 hoy con un par de ejercicios y luego continuamos con la unidad número 4. Okay, now, what did we do yesterday? Tell me, Matías. Yes, teacher. ¿Qué hicimos ayer, Matías?
activity más que todo de ¿cómo se llama esto? Los Mr. Robles agenda de ella. Mrs. Robles, solo eso hicimos. No, Mrs. No, Robles agenda, no. No. ¿Qué más? Fue lo último. Okay. Llenamos el libro con unas Y el comodín del público, si no se acuerdan. ¿Alguien más? Acá hay solo práctica, fue ya. Solo práctica, toda la razón. ¿Qué practicamos? Sí. Pide ayuda aquí a alguien más, a uno de sus compañeros. Los nuevos dos, about, around. Ok, about and around. Yes. Okay. What else did we work with, Francisco? Vimos acerca también de las de los imágenes que se puso de los relojes. Para ir. Vimos también, permítame que aquí tengo. What else? What else? La agenda personal de uno. Viendo el what I it is y el answer. Casi solo de preposition of time. Prepositions of time. But today we're going to see prepositions of place. Okay? Hoy vamos a ver las prepositions of place. Dos. Oh. Y ahí le voy a enseñar algo. We're going to continue. Matías was telling us that we need to work with the agenda, right? Yesterday, we completed here some of the activities, right, that we have. Let me get some examples. Recordemos que estábamos haciendo los ejemplos ayer. Carla Mister, M. Carla M, okay. Yes, Carla M. Let's start with, we finished our agendas, pero no tuvimos tiempo de preguntar, ¿verdad? Quiero ver. Sí, no, quedamos a medias. Solo hicimos, lo reunimos en grupo y de ahí hicimos lo que hicimos y de ahí nos fuimos. Por eso digo que solo dio el ejemplo de Carla M. De Carla M, yes, we just created the agendas. So, with based on Carla M, right, that we worked with yesterday, we're going to continue working here right now and we're going to work with the same examples, right? Pero no vamos a tener, no nos vamos a enfocar tanto en esa actividad. Vamos a hacer 5 minutos de compartir con alguien más, one more person, right, to share. And then we share here in the class. 5 minutes, okay? 5 minutos con nuestra agenda de ayer, okay? Let's start. Ya todos tienen su agenda. Teacher, no vamos a ir con los mismos equipos. No, no, vamos a compartir con alguien más. Si queda con el mismo, chivo. But if not, ni modo. Okay. Solamente con una persona va a compartir. Vamos a tener 5 minutos, okay, para compartir con esa persona y ver la información. Este sí nos va a sacar de forma automática. Okay. So, let's go right now. Let's share the information. And, permítame. En el grupo en donde está Ana María, ella va a estar de oyente este día. ¿Ok? Ella va a estar de oyente, así que ya lo voy a cambiar. Vámonos. Vámonos. Let's go. Entonces, ¿cómo era la agenda?
Ajá, era la agenda de Dinora. Ajá, she takes a shower. Eso quédenselo. Sí, sí, no, él tenía una duda. Ah, vaya. Ah, ok. Ok, Rigoberto. Ok. What do you do every day? I drive, sí. I drive. Ajá, drive. Do work. Do work. At 7. No. Ah, que usted sería. El nombre, la segunda actividad que hace, ¿verdad? Francisco Javier. Ajá. El suyo sería Luis Bonilla. Cabal. Uno. La actividad suya, ¿cuál sería? Por lo menos tres actividades, dijo ella, ¿verdad? Sí. Por lo menos tres, pero tienen 2 minutos ya. Silvia, usted va a estar de diente con ellos, ¿ok? Perdón, no le escuché. Va a estar de oyente con ellos. Ellos van a estar realizando una actividad y después seguimos. ¿Ok? Una actividad que tenemos pendiente de ayer. Perfecto. ¿Cómo se siente? ¿Qué actividad la suya, Luis, para ponerla? Gracias a Dios. Ya restablecida. Mejor, ya me alegra. Gracias. Ok, entonces sigamos, chicos, y ella va a estar de oyente. Ok, gracias. Vale, ahorita. Number one. Dele. Six. Six. O'clock. Mamita. O'clock. Do you have any questions? Hola, teacher. Hola, ¿tienen preguntas? No, con mi compañera ahí, como que no le escucho. Ay, y teacher, está mal con el audio. Igual, a mí me está fallando. Acaba de venir algo recio el agua. Ok, entonces vamos a hacer algo. Sigan trabajando ustedes, los voy a poner de oyentes en otro grupo, ¿ok? Maigile, si me escucha, va de oyente para otro grupo, ¿ok? Por un minuto. Okay, what is the information that you gathered? ¿Qué información recolectaron? What is the information that you gathered? You are going to tell me one example. Okay, un ejemplo me van a dar. Por ejemplo, yesterday I wrote, Carla checks emails at 9 a.m. Right? Ese es un ejemplo. Carla checks emails at 9 a.m. I can say also, Santos starts working at 8 a.m., right? Me van a dar su ejemplo como una oración completa.
con los datos que ya recolectaron. Okay? Let's start with Alfredo. The other ones, let's pay attention, please. Rigoberto drives to work at 7:15 a.m. Okay. Rigoberto, what's the verb? Drive. Drives to work. Oh, okay. Mm-hmm. Rigoberto drives to work at 7:15 a.m. Very good, Alfredo. Choose another person. Escoge una de sus compañeros. Menos William, Maideli y Ana María, que tienen problemas de audio. Los demás también. Ok, que continúe Matías. Matías. Another example. Yes. Luis Enrique. Luis Enrique. He is on his way to work. Okay, that is with the verb to be. Okay. ¿Cuál es el verbo de acción? Yes. Work. No, usted sabe la respuesta. Lea lo que tiene y no con el verbo to be. Díganos una actividad que Luis Enrique hace. Luis Enrique. Luis Enrique, es que como no le puse como Luis Enrique, sino que puse he no importa. Uh-huh. On. Pero on, ¿por qué está utilizando el verbo to be? Matías. La respuesta he is on his way to work está bien. Pero ¿por qué está utilizando el verbo to be si estamos trabajando con el simple present? Como esa respuesta me dio él. Entonces le doy otra, pero otra respuesta. Sí, porque esa no es una actividad. Sí, sí, yo sé. Uh-huh. Vaya. Pues dígale, Luis Enrique, no es una actividad. He drink cup hot of coffee. Okay, he drinks a cup of coffee, okay? He drinks a cup of around 7:15 a.m. Very good. Yes. That is an activity. Esa es una actividad. Muy bien. Thank you, José Matías. Luis Enrique. Activities, José Enrique. Okay. Now, José Matías, choose another person. Roberto Santos. Roberto Santos. Rigoberto. Okay. Santos, Rigoberto. Okay. Rigoberto. Ajá. Rigoberto Santos. Another activity. Another person. No estoy en clase todavía. Drink a coffee. Alfredo does inspection the machine. Okay. At 10 o'clock. At 10 o'clock. Very good. Alfredo does inspection of the machines at 10 o'clock. Very good. Now, we can use two verbs. Okay. En ese caso, podemos utilizar dos verbos. Does the inspection, or we can say Alfredo inspects the machines. Okay? Podemos utilizar okay. Inspección, okay. Hacerlo verbo. Okay, very good. Thank you so much. Okay. Now, let's see if there is a volunteer. Veamos, ¿hay un voluntario de los que no han participado? Voluntario, volunteer. Yes, teacher. Okay, Cristina, good. Tell me, Cristina. La escribí así, domingo me tocó a mí. Uh-huh. Domingo, start working at 8 p.m. 8 p.m. 8 a.m. Perfect. Domingo starts working at 8 a.m. Very good. Another volunteer, otro voluntario. Voy a probar yo. Okay, Luis Enrique, and then Alba. Okay, thank you, Luis Enrique. José Matías. Perro. Los perros.
Lo esperamos. Oh, sí. José Matías. Bueno, pero eat breakfast at 7 o'clock. Okay. José Matías eats breakfast at 7 o'clock. Repeat. José Matías eats breakfast at 7 o'clock. Okay, very good. Thank you so much. Now, Alba. What is your example, Alba? Rigoberto. Uh-huh. He ran to work at 7. Okay. He drives. Bien. Drives. Drives. Maneja. Drives. Hola, hola. Hola, hola, hola. Escucha cortado. Okay. Hola, hola. Repeat. Drive. Drive. Drive to work. Drive to work. Excellent, Alba. Okay, very good. ¿Alguien más? What's the store? Star. Okay, Domingo. No sé si está bien. Dice, Cristina, a hike meeting with my box at 10 o'clock. Okay, Cristina has a meeting. A meeting, perdón. A meeting with my boss. With her boss. Con el, esta de ella, no con el suyo. Porque si usted dice my boss, es okay. Mi jefe. Ajá. With her boss. With her boss. Box. Ok. No, boss. Boss. Boss, porque box es caja. Boss. Boss. With her boss. Repita la oración. Cristina has meeting with her boss. With her boss. Excellent. Very good. Very at good. 10 o'clock. At 10 o'clock. Excellent, Domingo. Thank you. Now we're going to continue with the next activity. Seguimos con la siguiente actividad acá, right? We go here with prepositions of time. Uf. El libro nos dice, chicos, veamos prepositions of time y nos da solamente 3, right? On, in, at. Nosotros ya sabemos que hay más, right? Y que cómo utilizarlo. Entonces, esto es solo un repaso así, rapidito, right? On. A specific date on Saturday, on January, on Monday, February 5th, on Wednesday morning, in May, in 2018, at 2:30, at noon, at night, at midnight. Okay. Estas ya son frases que así se deben decir con esas preposiciones. Veamos, ya tienen un ejemplo de cómo utilizar las preposiciones, yo sé, pero aquí les traigo otro. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo pusimos aquí? Ta, 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 ta. Permítanme, ya se los muestro. Quiero mostrarles ese ejemplo. Tararara. Where is it? Aquí está. ¿Por qué está tan lejos? No sabemos. Okay. Now, this is the example that I have. Prepositions of time. Let's make our example. Right? Ya sabemos que tenemos at, on, in. Okay? Como las más principales que nos da el libro sobre prepositions of time, right? Those are the most important. Pero como nosotros estamos aprendiendo, necesitamos algo más específico, ¿ok? Nos dice, hey chicos, utilizan at plus a specific time, at 8 o'clock, at 8:30, right?
at Mason Holiday. Holiday son las fiestas, pero fiestas, por ejemplo, como Navidad, Acción de Gracias, right? En Estados Unidos hay fiestas específicas. Por ejemplo, ayer fue el día Memorial Day, right? At Memorial Day, right? Memorial Day. ¿Qué es un Memorial Day? ¿Qué creen que es un Memorial Day? Recuerdo. ¿Ah? Un recuerdo. Sí, exacto. Es un día de recuerdos para las personas que trabajan con los militares. At Memorial Day. Right? Entonces vamos a utilizar at para horas específicas y at para vacaciones o días feriados. Holiday period. Okay. ¿Qué holiday period estamos en El Salvador? ¿Cuál se recuerda? At Mother's Day. At Mother's Day. At Father's Day in June. Ya va a ser. Okay. At Father's Day. Luego tenemos on plus days and on plus dates. Miren. Days. Dates. Okay. Y luego tenemos ins. Int tiene más opciones porque int lo vamos a ocupar con meses, años, la década, la centuria, in más un periodo, una estación de tiempo. In the United States we have four seasons: winter, summer, spring, and fall. Okay. Aquí en El Salvador solo bueno, aquí tenemos un relajo, la verdad. Invierno, verano. Invierno, verano, todos los días, right? Yeah. But in the U.S., we have four seasons. And then we have in plus time period. Cada una de ellas tiene sus ejemplos de oraciones para que ustedes vayan haciendo los suyos. Están en otros tiempos gramaticales, pero los podemos ir entendiendo, ¿ok? Por favor, take a screenshot of this, porque eso les va a ayudar para después, para los otros módulos. Especialmente para el módulo 3. Así que, take a screenshot. Yeah. Okay. ¿Ya tomaron su captura? Yes. Yes? Very good. So, yes. We have e at, in, on. Okay. With at, in, on, ya lo tenemos acá también. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Esta información está en su módulo, en su libro. Right. We are going to finish this email. Okay. We have this email is from fatty2018@email.com to mary_2@email.com. Okay. Para que leamos bien esta, le voy a poner aquí a la par los símbolos del correo. Right. Yo creo que ya se los había dado. At. Okay. Guión bajo. Underscore. Underscore. Puntito. Es dot. Right. And la rayita va a ser dash. Entonces se les aparece por ahí. Okay. Now. We're going to start, we're going to do this individually, de forma individual. Vamos a decidir qué preposición le corresponde acá. Are you busy in Monday afternoon, on Monday afternoon, at Monday afternoon? What is the best option? ¿Cuál es la mejor opción, Domingo? In Monday afternoon. Which? ¿Vaya a ver las notas? Ajá. On. On. Very good. Are you busy on Monday afternoon? Right. Eso es lo que vamos a poner. Vamos a hacerlo de forma individual. Tenemos un par de minutos para realizar esta actividad, la cual está en la página 36 del libro. 36, 37. Una de las dos. Let's start. Comencemos. Individually. Mm-hmm.
Yes, I find no reason. ¿Quién es Fior? Fior. ¿Ya terminó? Muy bien. What about the others? Have you finished yet? Maiteli, ¿ya nos escucha? Más o menos. Yes, teacher. Very good. La lluvia nos está jugando mal. Silvia, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? Perdone que tuve que reiniciar mi compu y mi modem porque estaban locos que yo. lo que estamos haciendo ahorita, entiendo que siempre estamos continuando con el simple present. Siempre con el simple present. Hemos cambiado ahorita el tiempo. Pero okay. Ahora le estamos agregando el simple present, las prepositions of time. In, on, at. Okay. Le muestro aquí un ejemplo de las preposiciones y cómo se utiliza. Ok. Permítame. Acá. At, on, in. Esto lo vimos el viernes, jueves o viernes de la semana pasada, right? Pero esos son ejemplos más específicos en qué momento utilizarlos. Okay, tome okay. Un screenshot, una captura, y luego pasamos aquí al ejercicio. ¿Ok? Ahorita la tomo. Perfecto. Take it. Vuélvamela a poner por la carita. ¿Ok? Gracias. Eso, gracias. Thank you very much. Muchos thank yous. Okay. Now, let's wait for them, Alfredo and Matías. Let's wait for a moment. Okay, let's wait. Maideli, ¿ya terminó? Sí, Maideli yes, también. Sí. Thank you, Maideli. Cristina, Maideli. Yes, teacher. Cristina no está. Ah, sí, está. Ya la vi. Ok, esperemos un minuto más a los demás. Finish. Ok. Okay, now we are going to continue here, right? We're going to check the answer. Okay, it says, hello, Fatima, are you busy? What's the answer here, guys? ¿Cuál es la respuesta? Are you busy? On. On. On, very good. Voy a poner en mayúsculo para que se mire. Are you busy on Monday afternoon? Right. Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at very nice. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at 6. Okay, I can meet you at 6. At 6. On the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March. No, sorry, ven usted. In March. On Sunday. On Sunday. On Sunday. Very good. ¿Estamos seguros que es in o es on? In. In March on Sunday.
It's a month. Solo habla del día. It's a month, ¿ah? Solo habla del día, nada más, on Sunday, este día. On es Sunday. Sunday, no. Ajá, ese domingo. Y la Sunday. Otra sí dice, Marcel. Uno se refiere estoy preguntando a este. In March, ¿es in or on March? Eso está hablando de un periodo, de un mes. In March. In March. In March, on Sunday. Very good, on that Sunday. Is correct. Very good. In March on Sunday. So quiero que estén seguros de lo que están respondiendo. Ok. No vamos a hacer así súper mecánico, así, así, porque no. Tal vez. ¿Están seguros? ¿Sí o no? Yes. Sí, porque habla de, yes, se sure, refiere a meses. Ok, very good. Esa es la respuesta que necesito escuchar. So, we have this email. We are going to read the email. Ok. We go with the heading, the introduction and the first sentence, and then we go sentence by sentence. Luego vamos oración por oración. Recuérdense, oración comienza en mayúscula, termina en el punto. El punto puede ser un punto de exclamación o un punto de pregunta. Okay? So, can you please read for me the heading? Esto, el heading. Cristina, from. From, digo todo yo. Sí, usted va a decir todo. Yo no, ahorita no sé cansar. Patty, Patty. Patty, 18 at email dot. P-O-M. Dot com. Dot com. Very good. Two. Mary. Underscore. Two. At email. Dot com. Okay. Subject. New product presentation. Thank you, Cristina. Very good. Right. New products presentation. Las sanas harinas. Maideli. 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 Maideli, you start. Hello, Fatima, and it says afternoon. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Okay. Are you busy? Repeat. Busy. Busy. Are you busy on Monday afternoon? Very good. Continue, Alfredo. Do you know about the new product that the company launched? Launches. Launches. Okay, one more time. Do you know about the new product that the company launches? Very good. Continue there, Santos Rigoberto. There's a presentation about it, and it sounds very interesting. Okay, repeat with me. Interesting. It. ¿Dónde me dijo? Repita. Interesting. Interesting. Very good. Again, interesting. Interesting, correct. Ajá, mira qué bonito. Interesting. Very good. Continue there, Francisco Javier. La siguiente oración. It starts. It starts at 6:30 at work. 6:30. Ahí termina el punto. Ahí termina el punto. Esa es la oración. It starts at 6:30. Ah, sí, sí. Sorry, teacher. Repita la oración. It starts at
6:30. Very good. It starts at 6:30. Very good. Alba, no, Albeina no está. Veamos, Luis Enrique. Continue. I work. I work until 5:45, but I can meet you at 6 o'clock to corner of one. Esto no sé cómo se pronuncia. First. ¿Mande? First. Sears. Sears. Sears Avenue. Sears Avenue and Mile Stem. Main Street. Main Street. Very good. Continue, William. ¿Me escucha, William? What do you think? Very good. Continue there, Sandra. There's. Sandra. No, no me escucho, Sandra. Es que yo creo que algunos tienen problemas con el internet porque ya empezó a llover por todo esto. Oh, okay. So, don't worry, don't worry. Let's see. Hola. Sandra, ¿me escucha? Sí, un poco cortado. Okay. Lea la última oración. There's another. Adiel, véngase para acá. Ok. Continue, Matías. There's another. Ajá. There. There's another presentation. But it will be in March. And... I can't die. Okay, very good. Thank you, Sandra. Give me one moment. Okay, very good. Now, this is an email. Ese es un email corto, right? Donde le está pidiendo a alguien que participe en una actividad, right? Now, let's go ahead and continue with the next activity. Veamos la siguiente actividad que vamos a hacer, right? It says writing exercise. Yes. With this writing exercise that we're going to do, Matías, can you read the instruction? Lea la instrucción, por favor. No importa si comete errores. Léalo. Using, using the information from exercise 2. Page. Page 2, page 35. Write what some of the activity that your classmates have to do. Specific time and date, use and to connect your ideas. Okay, very good. So, what are we doing? We're going to write a paragraph. Así como lo ha dicho Matías, vamos a escribir un párrafo. Okay, párrafo de no más de 5 oraciones, no líneas, oraciones, okay? So what are we doing here, right? We are going to use the information from exercise 2, page 35, okay? Veamos acá, exercise 2, page 35, yo me voy al libro y digo, oh, okay, page 35, exercise 2. Ya hicimos este ejercicio, ¿verdad? Al inicio de la clase. Ask three classmates. Van a escoger uno. Okay? Uno. So, what is the information that we can write here, right, about this partner? Pueden escoger uno o dos. Okay? What can, how can I write my, in my paragraph? ¿Cómo puedo escribir mi párrafo? Vamos a ver acá. Yo voy a escribir mi párrafo acerca de, veamos. Vamos a ver a quién le pregunto. Right. Let's see. Marilyn. Hi, Marilyn. What's your name?
Marilyn. My name is Marilyn. Her name is Marilyn. Okay. Marilyn, what do you do in your workplace every day? Vuélvala a repetir, please. Yes. What do you do in your workplace every day? Usted me va a decir las actividades que usted escribió acá. Right? Ya le pregunté el nombre. Yeah. This is activities. What do you do every day? Mm-hmm. I drive work at 6:13. Okay. She drives to work at 6:30. Mm-hmm. What else do you do? I deliver reports to boss at 9 p.m. She delivers the reports to her boss at 9 p.m. 9 p.m. Okay. What else? I finish the agenda and go home at 6 o'clock. She finishes the agenda and goes home, and she goes home at 6 o'clock. 6 o'clock. Okay. Now we have this, but Marilyn, do you deliver the report at 9 p.m. and then you leave at 6? ¿Así? A las 9 de la noche. A las 9 a.m. Ah, 9 a.m. Very good. Very good. So I have here, I can ask another question. Okay. ¿Qué otra pregunta le puedo hacer a Marilyn? I can ask another question, for example. Where do you work, Marilyn? At 6. Terry, where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabaja? Where? I work Rodriguez Auditores. Okay. She works at Rodriguez Auditores. Okay. Very good. And what do you do? What do you do? Quiero ver, ¿a dónde vives tú? No. No. What do you do? ¿Dónde vives? Es where do you live? What do you do? I am a teacher. What do you do? I am auditor. She is an auditor. Okay, very good. So look at this. How many sentences I have? ¿Cuántas oraciones tengo? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. Oh, hasta más aquí. 6 sentences, right? So that's what we're going to do at this moment. We are going to write a paragraph, okay? Ella me está diciendo, I. But my obligation is to write the paragraph in third person singular. Cuando tenemos dos ideas que son similares, vamos a utilizar la conjunción and. Okay? We're going to use the conjunction and para conectar dos ideas que son similares. Por ejemplo, I work at Inglés Corporativo and I am an English teacher. Eso es parecido, right? Está dentro de la misma idea. Entonces utilizo and, right? Now, that's what we're going to do. Vamos a escribir un párrafo. Okay? Ese párrafo es individual con la información que ya tenemos. Vamos, ¿ya tomaron captura de pantalla o copiaron la información? Hello? Ya terminé. ¿Sí? Yes, okay, sí, very good. Ya estuvo el paragraph.
Very good. ¿Ya estuvo su párrafo? Yes. Very good. ¿Y los demás? Yes. No, una pregunta. No. Me too. Ok, dígame. ¿Lo hacemos con los ejemplos de los compañeros o lo podemos hacer con el propio ejemplo de nosotros? No, vamos a hacerlo con los compañeros. Por eso estamos escribiendo en tercera persona. Ok. Con lo de nuestros, para practicar third person singular y los verbos con IS. S, I, S, I, I, S. Ok. Now, vamos a tener no más de 5 minutos para escribir nuestro párrafo. Ya tenemos 2 compañeros que terminaron. Siempre 5 minutos. Van a ir al grupo donde estaban solamente para corroborar la información y terminar de escribir su párrafo. Alfredo, voy a ayudar a Marilyn y a Santos a que terminen su trabajo. Igual, en este caso, Matías le va a ayudar a Alba y a William. ¿Ok? Ok. So, let's go. 5 minutes. Solamente tienen 5 minutos. Vamos a hacer como el grupo, el breakout room anterior. A los 5 minutos nos venimos de regreso. ¿Ok? Ok. So, let's go. Una pregunta, teacher. ¿Sí? Para decir que yo trabajo en transporte internacional de carga. International Transport, Transportation. No, ¿cómo sería acá? ¿Qué tipo de transporte es? Es transporte de carga. Transporte de carga. ¿Como camiones? Son cabezales. Vamos a ver acá. Vamos a ver. ¿Qué mi mamá? Ok. Ya le voy a decir. Váyase a su grupo, ya le digo. Es que ya no me ha salido la cosita. ¿Cómo no? No. No, no tengo invitación. Me ha dejado desterrar. No, pero sí se le envié. No me aparece. Igual a Sandra, igual a Francisco Javier. Igual a Ana María. Igual a Domingo. Domingo, váyase. ¿Dónde? Es que no aparece la cosa. A usted hoy no, sí. Ahorita sí. Hoy sí. A ya, Domingo ya, sí ya le aparece. Vaya, Silvia. Silvia. Francisco, váyase para su equipo. Francisco Calzadilla. Ana María. Ana. En todo caso sería algo así, porque como yo tengo el de Matías. Buenas. Sí. Hola, hola. Hola. Sería algo así como, his name is Matías. He worries ¿sí? imprenta, pero no sé cómo se llaman las personas que... Print. Printer. Él es printer. Pero printer. Así se les dice a los que trabajan en imprentas. ¿Sí? Ah, sí. Ok. Silvia, ahí le va la información. International Freight Transport. Los de cabezales. Thank you.
International. Muchas gracias. Le digo, le decía a Silvia que estoy haciendo el que hicimos ayer de Matías, porque con Francisco tengo como que hay problemas de internet, no se oye. Ok, está bien, perfecto. Ajá, en el otro no hicimos nada casi, por eso es que yo en el ejemplo dije algo de Matías, porque era con el que trabajé ayer. Ah, ok, no hay problema. Ok. Dele entonces. Solamente si puede darle la información suya a Silvia para que ella pueda escribir algo de usted. La agenda, lo que estábamos hablando ayer, okay. Sí, correcto. Si la tiene ahí escrita en la compu, muéstrasela y si no, díctesela. Si no, no la tengo escrita en la compu. Ok, entonces él le va a compartir las actividades que él hace y usted escribe acerca de eso, ¿ok? Ok, gracias. Ok. Francisco, escriba sobre la persona con la que trabajó ayer. Ahí sí voy a tener un poco más complicado, dice, porque como ayer no mucho oía entonces, lo último. Entonces, hoy no lo que va. Estoy haciendo así con unas cosas que alcancé a oír, pero no sé, cook significa cocinera o cocinar. Tiene los dos. Escúcheme, Francisco. Francisco, dígame, sí. Dígame. Cook es cocinero y el verbo es cocinar. Entonces, Luis Enrique va a compartir en estos momentos sus actividades. Cópienlo de Luis Enrique para que pueda escribir algo. Ah, ok. Ok. Luis Enrique. Ahorita. Ok. 7 o'clock. I get up and jet. Escríbelo en el chat. Ah, ok. Va, lo escribo en el chat mejor. Sí. Porfa. Bueno. El primero. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? No tengo chat. Si tienen preguntas. Hola. ¿Tienen preguntas? Pues la verdad siento que está bastante entendible el ejercicio, que tenemos que hacer como un párrafo de la información que nos brindó el compañero. Exacto. Ok, entonces si no tenemos preguntas, voy a otro equipo, ¿ok? Sí, un momento. Bueno, gracias. William, Alba, Dinora, ¿ya terminaron? En eso estamos. En eso estamos ahorita, teacher. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Teacher, una, yo tengo una. Uh-huh. Yo cuando yo hice mi información, la información que yo le da, no es mucha, pero mi pregunta es, ¿siempre después del punto, en el caso de que estamos hablando de la tercera persona, siempre va a ser his, ¿verdad? En ningún momento va a ser he, ¿verdad? Depende. ¿Cómo así? Vaya, como estamos hablando de la tercera persona. Vaya, por ejemplo, digo yo, William starts working at ATM. Ahí empiezo con William. Y luego digo, he checks emails at 8:30. He. No she, he. No his. No his, es he. ¿Por es qué? Porque es el subject pronoun. Esos son los subject pronouns que yo le he dado. Sí, you, we, they. Sí, yo entiendo. Entonces, esos son sujetos. Alba de Nora, solo una pregunta. Esos son los que se usan. ¿Dónde trabaja? Ah, pero pregúntale en inglés. No le responda. Que le pregunte en inglés. Alba de Nora, where do you go? Where do you live? Where do you work? Where do you work? Farmacia Centro Vitamínico. I work. Farmacia Centro Vitamínico. Santo Domingo. Centro Vitamínico.
I work. Ah. I work. Ah. Para más de 60 minutos. No sé. Here work. O she work. He works. Es que porque está utilizando her en him. No hacemos vaya, oraciones es, con... Vaya, ese es lo que yo le estaba preguntando. Porque esa es la única duda. Pero que yo tenía. Matías, está haciendo oraciones. Y las oraciones que usted está haciendo tienen que ir sujeto, verbo, complemento. Siempre. ¿Cuáles son los subject pronouns? Ya le entendí. Ah, pues sí. Porque está poniendo object pronouns en el lugar de los sujetos. Usted está poniendo los objetos en el lugar de los sujetos. No, es que como yo vi que usted había puesto en el inicio de la, de la que puso, de la, decía, his name is her name is. Ajá, her name. Pero ¿por qué puse yo aquí her name? Su nombre, el nombre de... Ajá, el nombre de ella. No, ella es Marilyn, no. El nombre de ella, su nombre. Recuérdese que su esos nombre. Son... Possessive nouns. Ah, ¿recuerda los possessive nouns de la semana 1? Sí. Ajá, Matías. Sí, nombre ese. Ya lo voy a mandar a la semana 1. Sí, es que ahí es donde yo me había confundido. Por eso es que yo veía que puso her. Entonces yo dije, después, es que las demás van a ser her word. No, claro porque que es no. Su trabajo ese. No. O sea, ahí es donde ya me había equivocado. Pero ya, ya quedó claro. Ya lo arreglo. Quiero escuchar sí. Como digo. Sí. No, diga, léame por lo menos tres oraciones. Quiero escuchar. ¿Las mías? Antes de que, sí, antes de que vaya lo, con los demás. Quiero ir yo. La primera es: his name is Luis Enrique. Uh-huh. Vale. Ahí está el punto. De ahí. He had to and get ready to go to work. At... Okay. Get up. Get. La G, la E y la T se pronuncia get. Up. Get. Sí, siempre. Get up. Yes. And gets to work. Get up and mm-hmm. To ready and get ready to go to work. Mm-hmm. And get ready to go to work. Very good. To go to work. At 6 o'clock o 6 a.m. Cualquiera mm-hmm. De los dos, ¿verdad? Puede ser, no sí. Importa. By the way, he drink cup hot of coffee. He about drinks a cup of coffee. Ya le corregí esa pronunciación. Cup of coffee. Cup. Taza de café. A cup hot. Of coffee. No, porque dice que es taza caliente de café. No, por eso le puse yo a cup hot of no. Coffee. Cup entonces hot sería of hot cup of coffee. He drinks a hot cup of coffee. Los adjetivos en inglés van a ir antes de los sustantivos. Ok. Sí, porque de hoy usted me lo no, no lo escuché hot, solo le entendí cup of coffee. Ajá, no, a pero hot es cup hot, hot cup of coffee uh-huh. About a 15 uh-huh. Y en y de ahí he has lunch at 12:30. Very good, así está bien, very good. Solo hay que seguir checando la pronunciación y ya nos vamos con todos los temas de hecho. Okay. Vámonos. Ahí tiene que pasar lista. Sí, vámonos. Nos pasamos 4 minutos, chicos. Veamos la lista primero y luego seguimos con la actividad. ¿Ok? Alba Dinora Vives Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Carla Maritza Sánchez Mesa. Cristina Roxana Romero de Araujo. Domingo Alexander González.
Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present, teacher. José Matías Lemos Ramírez. Kenne Elizabeth Vanegas Lemus. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Miren Avelina Morales Vázquez. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia, Silvia de Carmen Flor de María Rodríguez. M aquí otra vez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. Present. Ok. So now. Teacher, no escuché cuando pasó lista. Ay, ya la regó. No, ya le puse aquí que aquí está, con problemas de audio. No se preocupe. Ok, now we have here. Damos un mensaje. Tengo problemas de audio por la tormenta. No vino. Las tormentas, Dios mío, las tormentas. Ok, we have the paragraphs. I would like to listen to José Matías, then Alfredo, right, with their paragraph, and then we choose other people. Ok, ¿todos terminaron su párrafo ya? ¿Ya los tenemos listos? Yes, teacher. Very good. Mm-hmm. So let's start with Matías, then Alfredo, then Sandra, Cristina, and then we continue. Let's do it. Mm-hmm. Comencemos. His name is Luis Enrique. Mm-hmm. He get up and get ready to go to work at 6 o'clock. He drink hot cup of coffee about 8:15 a.m. He has lunch at 12:30. Very good. Thank you so much, Matias. Check out the chat, everyone. Then chat. Get ready. Get ready. Repeat. Get ready. Get ready. Hot cup of coffee. Hot cup of coffee. Cup of coffee. Cup of coffee. Hot cup of coffee. Hot cup of coffee. Very good. Continue, Alfredo. Her name is Dinora. Dinora takes a shower at 6:20 a.m. Mm-hmm. And she drives to work around at 7:45. Later at 1 p.m. and she goes for her lunch. She goes for her lunch. Very good. Just let's check that work, Alfredo. Later. 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 Because leather es cuero. Es cuero. Exacto. Later. 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 Mm-hmm. Very good. Later. Thank you so much. Now, Cristina. His name is Domingo. Mm-hmm. He drives to work at 8 p.m. He read a report of the day at 10 a.m. Mm-hmm. I work Rayones El Salvador and out at 5 p.m. Okay. Look at the chat, Cristina, and everyone drives to work. Drive. Repeat. Drive. Drive to work. Drive to work. Very good. And he works at. Repeat. He works at. Very good. He works at. Okay. And he goes out at.
and he goes out at. At. Very good. Thank you so much. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Now we go here. Oh, I'm so sorry, Victor and Sandra. Lo siento mucho. La tormenta no es nuestra mejor amiga, como podemos ver. Do I have a volunteer? ¿Tengo algún voluntario? Volunteers? ¿Voluntarios? Too many, muchos. Gracias, Maideli, por levantar la mano. ¿Me corrige, teacher? Oh, sí, claro. ¿Me corrige, teacher? Of course, claro. The name is Luis Enrique. Okay. He gets out and gets ready to go to work at 6. He leaves work at 4. Mm-hmm. Study English class online at 7 o'clock. Why? Friendly teacher. Okay, very good. Thank you so much. Now, at the beginning, Francisco, al inicio tiene que decir his name is. Ahí está en el chat. His name is Luis Enrique. Okay, teacher. Sorry. Okay. Don't worry. No te preocupes. His name is Luis Enrique. Y with. Es así, porque white es blanco, ¿ok? With my classmates, with the teacher, with my mom, with my daughter, right? Y white es el color. This paper is white, right? This paper is white. Very good. Now, let's listen to one more person. William, ¿nos escucha? William? Sí, escucho. ¿Sí? Sí. ¿Lea su párrafo, William? Her name is Alba Nora. She works at Farmacia Center Vitamínico. Uh-huh. Her start working at 7:45 a.m. Okay. Head out for lunch at 1 p.m. She goes home at 5 o'clock. Okay, go out for lunch. Repeat. Go out for lunch. Go out for lunch. She goes out for lunch. Okay, y cuando estamos en third person, decimos goes out. She goes out for lunch. Goes out. Okay, goes out. Very good. ¿Alguien más? She goes for lunch. She goes out for lunch. Thank you, William. ¿Alguien más? Vamos. ¿Nadie? Judith, no se quiere equivocar un rato. Maideli, díganos su párrafo. Yo lo hice con la compañera que trabajé ayer, porque ahora tuve problemas al inicio. Perfecto, no hay problema. Dele. Okay, her name is Carla. She checks her email at 11 o'clock. Mm-hmm. She sends reports to her boss at 2:30 and to in the day it as video conference at 4:00. Okay, very good. Thank you, Magdalene. We're just going to check two words. Checks.
Checks. Checks. Video Checks. Conferences. Video conferences. Very good. Si dice chicks, son pollitos. Chicks. Chicks. Okay. Checks. Uh-huh. So vamos a decir checks. Okay. Checks. Very good. Thank you, Magdalene. Now we're going to continue here with now, like this says, video conferencia número 16, use prepositions of place. Okay. How to use prepositions of place here? ¿Dónde las tenemos? Acá. We have prepositions of place. Now, prepositions of place that we're going to use, right? They are the same. Si vamos a nuestro libro, right? Y vamos a aquí a checar las prepositions of place, right? We're going to find the same prepositions. Vamos a la página 40. Go to page 40. Page 40. With prepositions of place. Preposiciones de lugar. Look at what we have. The same. Right? On, in, at. Son las mismas. Silvia, que no dijiste que eran de tiempo. Yes, they are. But they also work as prepositions of place. Okay? Now, we're going to work here and we're going to see some examples. Okay? I need you to pay attention. Por favor, pongan atención, right? And once I finish, if you have questions, let me know, okay? Now, I want you to pay attention. Necesito que pongan atención al puntero. ¿Dónde se dirige este puntero? Okay? We have preposition on. On the corner of, across from, next to, between. Okay. Now look at this. First Avenue, Main Street. On the department, is the department store is on Main Street. Este anaranjadito es el department store. Un department store es así como Simán, right? Como Prisma Moda, right? A department store. The department store is on First Avenue, on Main Street, okay? Now, the department store is on the corner of Main and First. On the corner of Main and First. Okay. En la esquina, cuando se juntan así. Right? On the corner. Now, across from. The department store is across from the park. Okay. The department store is across from the park. Next to, the department store is next to the bank. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay, now we have three, right? On the corner of, across from, next to, between. ¿Entendemos grosso modo estas cuatro preposiciones? Solo las primeras dos no entendí. Ok. On, look at the street. Mire, Main Street. Esta es la calle. Yes. Ok. Main Street puede ser cualquier tipo de calle. Ok. Alameda. On Alameda. On Alameda. Exacto. Sobre. On. Sobre. Right. On the corner of, on the corner of, we can say, for example, ¿ya han visto las letras de metro? Yes. Sí, yes. En las rojas. La 49. Okay. Sobre la 49. Está en la esquina. Okay. The letters of Metro Centro are on the corner of the 49th and... I don't know the name of the other street. No me puedo el otro nombre de la calle.
la calle queda para abajo. Okay, but it's right, like on the corner, en una esquina. Right, on the corner. Now, across from, miren cómo está aquí la flechita. Frente de. From. Adentro de. A cruzarse, no, adentro de, no. Enfrente. Across from. No. For example, Intercontinental Hotel is across from Metrocentro. Right? Is across from. Tiene la calle. Frente de, ¿verdad? Exacto. No, es al cruzar de. Okay. Al cruzar de. Mira acá. Okay. Se cruza la calle. Al cruzar de metro está el hotel. Es el hotel. From the metro a Metro Sur. Sí. Yes. Como no oyes a gritar. Okay, good. Now, we have this. Take a screenshot, porque hoy les voy a mostrar varias preposiciones de lugar, no solamente estas. Take a screenshot, please. Para lo que dijo el compañero es in front. In front of, ajá, enfrente de. Sí, sí, pero se parece. Ya le voy a mostrar otras preposiciones acá. Oh, es cierto, in front of. Okay, ya la he leído. Ok, ¿ya tomaron la captura? Yes, quiero ver. Yes. Okay, we continue here. Look at the prepositions, okay? We have 8 prepositions. On, between, behind, in front of, under, next to, in, near. Okay, veamos las prepositions. Okay, les voy a dar una pregunta y ustedes me van respondiendo, okay? Where is the ball? That is the question. Esa es la pregunta. Where is the ball? La flechita me señala aquí. Where is the ball? It's on the box. Right? It's on the box. Segunda. Siempre pongan atención a la flechita. Pay attention to the arrow. Pay attention to the arrow. Cristina. Where is the ball? Cristina. It is on, no, perdón. It is in the box. It is in the box. Okay, very good. So much. It is in the box. Okay. Pay attention porque se van a ir moviendo las flechitas. Okay. Domingo. Where is the ball? It's next to. Next to? Next to the box. It is next to the box. Very good. Alfredo, where is the box? In front of the box. In front of the box. Very good. My laptop is in front of me. Right? Mi laptop está enfrente de mí también. Very good, Alfredo. Santos, where is the ball? It is between the box. It is between the box and the bear. Okay. Repeat, Santos. It is between the box and the bear. Between the box in the box. The box and the bear. Bear. The box and the bear. Very good. Between. Repeat. Between. Between. Very good. Between. Okay. Let's continue. Marilyn.
Yes. Where is the ball? It's under the box. It is under the box. Very good. Matias, where is the ball? It's near the box. It is near the box. And the last one, Maideli, where is the ball? Where is the ball? It is behind the box. It is behind the box. Behind. Very good. Behind, atrás. Behind. Atrás de. Right? Atrás de. Now, these are some other prepositions. Estas son preposiciones de lugar también. Teacher. Okay? Teacher. Yes, Matías. Near. Cerca de. Cerca de. Mm-hmm. Okay. Para decir cerca de, no vamos a decir near of, no. Only near. Ajá, yes. Solo near. ¿Ok? Cerca de. ¿Tienen alguna pregunta de estas? Voy a repetir la pronunciación. ¿Ok? Un. Between. Behind. In front of. Under. Next to. In, near. Okay. Permítame, voy a encender el internet de mi teléfono para... Porque ya está lloviendo acá. Ok, ¿entendemos estas preposiciones? Yes, yes. Yes, yes. Ok. Yes, teacher. Vamos a seguir, vamos a ver más. Ahí vamos. Teacher, el between es, lo puedo volver a explicar porque creo que dijo que estaba a la par del oso también. ¿Cómo sería? No entendí. En medio de. ¿Cómo? Repita su pregunta, Cristina. ¿Cómo sería donde está between? Porque dijo también que estaba a la par de, ¿verdad? No, between es en medio de. Ah. Between the box and the bear. Between, que... en medio de. Bear okay. Peluche. Thank you. ¿Sí, Domingo? Bear, ¿qué dijo? ¿Qué significa bear? ¿El peluche o el oso? No. Oso. Oso. Peluche es teddy bear. Es osito. Ok, ¿otra pregunta? ¿Tienen otra pregunta? No. No, for the moment. Not it. Ok, let's continue. Look at this. Estas son más preposiciones. No las vamos a conocer todas al mismo tiempo, ok. Porque solamente es para que las conozcan, para que vean que no solamente existen tres preposiciones, sino que siempre hay más, ¿ok? Para que vean que tenemos más. In front of, behind, below, around, or around. ¿Right? Tenemos muchas preposiciones que podemos ocupar para lugar. Up, down, out of, from to. Okay. Tenemos muchas que podemos ir utilizando cada día para lugar. Okay. Over, over. Encima ¿qué es de? Over? Encima de. Encima de. Es igual que on. No. Mire on, ¿cómo está? Sí, ¿dónde pero... está? Mire cómo está la pelotita en on. Encima de la mire caja. Cómo está over. ¿Están igual? No, pero en el aire. On sí. And over. En. Over es sobre. En. Sobre de. En. Sobre de. Sobre y encima.
Okay. Ahí now. Veo que está otra vez en la tercera donde dice at. ¿De lugar también? Y ese es qué teacher. At. Por ejemplo, si yo voy al supermercado y les digo, I am going to wait for you at the supermarket. Okay. Voy a esperarlo en el supermercado, right? Pero no voy a estar adentro. Cuando utilizo at the supermarket, es afuera del supermercado. Voy a estar afuera. Miren acá. At. Okay. Pero si yo le digo, I am going to wait for you inside the supermarket or inside the supermarket. Adentro del supermercado. Okay. Okay. So we have two differences. Very good. Into. Quinto. Into, ahí tiene, ahí están. Into. Ah, into. Out of. Into. Into. Uh-huh. Into. Ese es como igual que inside. Inside, yes. In, inside, into. Yes. Pero mire, into. De entrando. Uh-huh. Into. Yes. Inside. Entrando, ok. Ok. Tomen un screenshot si quieren de esto. No lo vamos a ver todas. Como les digo, vamos a enfocarnos en unas cuantas. Avísenme cuando tomen captura de pantalla para continuar. Ya. Ok. Ya. We continue here with the next activity. Pay attention. Flor. Ok. Tell me, Flor. Right. Where is the dog? The dog is in the box. The dog is in the box. Okay, very good. Yes, the dog is in the box. No le ponga atención al monito, no sé por qué lo puse. Okay. Now, Francisco. Where is the dog? Tiene que usar tres palabras. On front. In front. In front. Of. No. Yes, in front of the table. The dog is in front of the table. Repeat. In front of the table. No. Listen to me. The dog is in front of the table. The dog is from. Francisco. The dog is. Sí. From. In front of the table. Que se ve todo cortado, teacher. In front of, repita. In front of. Of. The table. In front of the table. Yes, very good. Let's continue. Let's see, Maideli. Where is the dog? The dog is under the table. Very good. The dog is under the table. Alfredo, where is the dog? The dog is next to the table. Excellent job. Very good. Let's see next one. Domingo, where is the dog?
the dog in the table? Is? On the table, yes. On the table, exactly. The dog is on the table. On the table, very good. And tell me this one, where is the dog, Luis Enrique? Luis Enrique Bonilla. Perdón, tenía apagado el micrófono. The dog is behind table. Behind the table. Table, the table. Behind the table. Behind the table. Very good. Now, we're going to do something right now. We're going to practice how to not to give directions. En realidad, no para dar direcciones, pero, right? We're going to look at next to and across from, right? Look at the example. Letter A says, excuse me, can you tell me where the hospital is? Veamos acá, ¿dónde está el hospital? Ta, 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 ta. You are here. Where is the hospital? Oh, it's here, right? Oh, sure. It's on King's Road. It is next to the police station and it is across from the cinema, right? It is across from the cinema, right? Do you see where the hospital is? Right? ¿Ven dónde, cómo dar una dirección utilizando las preposiciones, right? ¿Entendemos cada una de las preposiciones que se han utilizado en este ejercicio? Yes, teacher. Yes, okay. So I have here, hospital, police station, cinema, is, this is like Cinepolis. ¿Cómo se llama el otro? Cinemark. Cinemark, okay. Then we have a theater. Theater is como el Teatro Nacional. Theater. Right. Supermarket, Walmart, PriceMart, Super Selectos, right? Bookshop. Bookshop is like La Internacional, La Internacional. Sega, right? Mm-hmm. Bus station, Citrans. Right? La de San Marcos, right? Bus station. Cafe, like a Starbucks, right? Like the coffee cup. Right, cafe, Italian restaurant. This can be Italian restaurant, Chinese restaurant, Salvador restaurant, Pollo Campero. Pollo Campero restaurant, yeah, any restaurant. Underground station. Here in El Salvador, we don't have underground stations, okay? But in other countries, there are underground stations. Son las estaciones que van hacia abajo. Right? Para meterse en un subway, la del metro, uh-huh. Exactamente. Esa es. Aquí no hay, pero bueno. Shop. Una tienda. Shop, right? Shop, we have any place where you can buy something, right? O algún lugar donde podemos comprar algo que se hace, es un taller, right? The shop. Post office, servicios postales, post office. Library, no es librería. Library es biblioteca. Biblioteca. Library. Museum. Tim Marín Museum. Right? David J. Guzmán Museum. Factory. Factory. Esa es cualquier fábrica. Okay? La de San Marcos, la de Locuilta. Any factories. Okay? Now we have this vocabulary. And I will ask you right now. Yo le voy a preguntar. Alfredo. Can you tell me where the library is? Sure. It is on Green Street. Okay. And the corner
Green Street, Bond Street, Bond Street. Next to the post office. Very good. Look at the examples that Alfredo gave me. Okay? Vamos a ponerlo acá. Apuntemos, apuntemos. Let's take notes. My question was, excuse me. Can you tell me where the library is? He said, sure thing. Okay. Sure. It is on Green Street. It is on Green Street. Very good. It is on corner. On the corner of Green Street and Bond Street. Green Street and Bond Street. Next to the post office. And it is next to the post office. Post office. Very good. So we have there the conversation that I just had with Alfredo, right? Now, tell me here, Silvia, where are the prepositions? En la respuesta de Alfredo, ¿cuáles son las preposiciones? La respuesta on. On, ajá. Thank you. Uy, ¿qué se me hizo esta cosa? Okay, on. What's another one? In the next sentences, on to, on the corner. On the corner of, Next to. Next to the post office. Very good. Thank you so much, Silvia. So what are we going to do right now? Right. Vamos a utilizar este mismo mapa. Ya tenemos dos ejemplos, right? Gracias, Silvia, de lo que vamos a utilizar. Y vamos a hacer esa preguntita. Excuse me, can you tell me where the Italian restaurant is? Excuse me, can you tell me where the cafe is? Right? And it's only speaking. Vamos a hacerlo solamente speaking. Y vamos a tratar de utilizar las preposiciones que hemos practicado hasta el momento, que hemos conocido hasta el momento. Ahora las vamos a practicar, ¿ok? Next to, across from, in front of, behind, right? On the corner of. Okay. Vamos a trabajar en parejas, ¿ok? ¿Se entiende qué vamos a hacer? Yes. Yes, vamos a practicar de forma oral por un par de minutos. Okay, to start working here. Right. ¿Ya copiaron acá el ejemplo? Yes. Lo voy a borrar entonces. Yes. Quiero hacer los equipos. Okay, let's start. ¿Dónde está Víctor y Sandra? Ellos dos creo que van a estar de oyentes, ¿ok? Trabajen los demás con lo que tienen y ellos dos que estén escuchando. Los demás, nadie más tiene problemas de audio, ¿verdad? No. Ouch, Maideli también. Bueno, vamos a tratar de trabajar, ¿ok? Veamos, let's go. Vamos con los equipos, ya voy a pasar con ustedes.
Únanse a los equipos, únanse a los equipos. Sandra, Víctor David. Ok. Tienen restaurante. Ponerlo para ver qué están diciendo. Alba y Sandra. Yo creo que Alba está ocupada, ¿verdad? Sí, Alba. Sí, y me estuve levantando porque como que la niña le queda gripe. Estoy buscándole medicina. Sí, vaya, Sandra también tiene problemas de audio, entonces la voy a poner de oyentes a cada una en otro equipo. ¿Okay? Hola. Permítame. No, está, no, porque al frente está, cuando le digo al frente es, it is on. In front of. Pero la ubicación de shop sería frente underground station, porque si pone la parte. Sandra va a estar de oyente solamente. La entrada, o sea, creo que aquí sería frente a... Frente sería. No, si está roncando. In front of Bond Street, porque no. Ese es el frente, creo. La calle que pasa aquí. O Green Street sería. No sé. Dependiendo de cómo sea esto. La pared es. Under. Under es abajo de. Ajá. Sería next. Next to. Super. Is road. Ay, me lo escuché. Ajá. Lo repita. In, lo, in road sería. King's road. Vaya, vuelve. Ajá. Lo repito otra vez. Sí, porfa. Va. Yo hago la pregunta. Bueno, hágase la pregunta y yo le hago la respuesta. ¿Dónde dices? On the corner of King Road, Bond Street. Sí, ¿verdad, teacher? Uh-huh. Bueno, esta, ella me dijo, yo le pregunté, excuse me, can you tell me where the bookshop is. Ella me dijo, ella me respondió, sure, it is on the corner of, y yo le digo que tiene que ser King Road, Bond Street. Yes? It is on the corner of King's Road and Bond Street. Ajá. And Bond Street. Sí, porque como está en medio de un redondel, ahí no se puede decir, ¿va? Okay, you can say it is in front of the roundabout, del redondel, roundabout. Así está ahí en el chat. También puede ser
Puede ser in the front of. Redundant. In front of the roundabout. Ya les puse ahí cómo se dice. And King Road. At the roundabout. And wrong. Y también puede ser. It is. Quiero ver. Behind. The supermarket. Behind. Behind. The supermarket. No, porque está, quiero ver, está delante de, in front. Atrás de, supermarket. No, porque aquí dice donde está usted, ve, you are here, en el cuadro, ahí dice, ve. Uh-huh. You are here. Entonces, usted está aquí, ve, entonces, quiere decir que está atrás de, enfrente de. Ajá, entonces lo que hay que practicar es cómo preguntar y cómo responder y cómo responder usando lo que le acabo de decir, usando las preposiciones del lugar, que es in, on, at, across, from, next to, on the corner of. ¿Qué son los ejemplos que están aquí? Ajá. Está bien. Pregúntenme usted ahora, sí. Excuse me, can you tell me? ¿Cómo que se pronuncia aquí? Can you tell me where the Italian restaurant? Sure. It is on King Road. It's next to the cafe, and it is cross bus station. Cross from bus station. Very good. Ya vamos a terminar, right? Okay, teacher. Because estaba con Francisco, time. Pero tuvo problema, creo. Sí, lo sacó Zoom, pero yo creo que es la conexión que lo sacó. Sí. We're about to finish. Ya vamos a terminar. Otra. Excuse me, can you tell me where? The tier. The tier is. Sure. The tier is a Kingdom Road. Mm-hmm. Next to the cinema. It is next to the cinema. And it is on the corner of the Kingdom Road and Ball Street. Entre esas dos calles. En la esquina. On the corner of, en la esquina de donde se unen las dos calles, ¿verdad? King Road, mm-hmm. And Bone Street. Sí. Ahí usamos el del ejemplo de abajo, donde dice on the corner of. It is on the corner of the King Road and Bone Street. And Bone Street. Okay. Por nuestra pattern teacher, ahí en lo poquito que hemos logrado entender, creo que. Ok, perfecto. Entonces nos vamos a ir acá. Se me fue la luz, pero vámonos. Let's go. Hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Yes, teacher. Yes. Se me fue la luz, chicos, pero aquí estoy. Okay, now we're going to continue here. We're going to read the examples, right, that you have.
I would like to listen to Alfredo en Alba Dinora, porque están dando unos ejemplos bastante bonitos. Alba, ¿está lista? Creo que Alba está ocupada. Sí, no está ocupada, tiche. Ok, veamos acá. José Matías estaba con Marilyn, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Les voy a mostrar de nuevo acá el mapa, right on the computer, and then you share the answers, ok. One moment. Vamos a dar un ejemplo antes de irnos. Si no, teacher, este le hacemos el ejercicio. Ah, ya, ya está. Ya está, ya está. Aquí. Pregúnteme. Excuse me, can you tell me there Italian restaurant? Sure, it is next to the coffee cup. And it is across from bus station. Okay. From bus station. Across from the bus station. Bus across station. The bus station. Sí. Bus okay. Station. Very good. Now, se cae el cielo literal. Okay. Now, let's practice. Thank you so much, Marilyn. Let's practice. Now, you ask the question. Matías, usted hace la pregunta y Marilyn la responde. La última para luego pasar asistencia. Ok. Excuse me, can you tell me where the bookshop? Sure, it is... quiero ver. Esa no la noté. In front of underground station. Uh-huh. And... next to bus station. Bus station. Next to? The bus station. The bus station. Okay. Very good. Thank you so much, guys. Los demás vamos a seguir con este mismo ejercicio mañana. Okay? No crean que por gusto han practicado. Vamos a practicar mañana con la misma información. Alfredo va a pasar con la bebé de Alba Dinora. No. I'm kidding. Pero sí, vamos. Yo tenía una pregunta, pero no sé si la hago mañana mejor. Sí, porque tenemos 30 segundos. Anótela y me la hace mañana, porfa. Ok, voy a pasar asistencia. Yo sé que está lloviendo. Si me escuchan, por favor, respondan. Si pueden, enciendan su cámara para la asistencia. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander. Present. Ana María Morales. Carla Maritza. Cristina Roxana. Present. Domingo Alexander. Present. Francisco Javier. José Matías. Present. Thank you. Kenny Elizabeth. Luis Enrique. Present. Marilyn Elizabeth. Present. Maideli Judith. Present. Miriam Avelina. Sandra Yamilet. Present. Santos Rigoberto. Present. Silvia del Carmen. Present. Víctor David. Present. William Eduardo Pérez García. Ok, perfecto. So we have the attendance here. Hoy le toca quedarse a Sandrita. Vamos a ver si se puede quedar. And the others, have a beautiful night. See you tomorrow. Los veo mañana a las 8. Primero Dios que no llevan sapos y ranas. Bye, bye. See you tomorrow, teacher. Bye. Bye. En inglés se dice, it's raining cats and dogs. Sapos y ranas. Cats and dogs. Bro. Mm-hmm. Cats and dogs. Okay? Okay. Bye, Cristina. Bye, Ana. Bye, Francisco. Bye, Matias. Bye. Have a beautiful night. Yes, you. Thank you.
Hola. Hola. Hola, Sandra, ¿me escucha? Sí. Sí, ya le vino la ya no está lloviendo tanto. Sí, por rato es que se va y se oye bien cortado. Ok, no sé si se quiere quedar para que tenga alguna pregunta que yo le pueda ayudar. Pues por el momento creo que todo está bien. Todo está bien, ok. Sí. Dígame, bueno, si tiene alguna pregunta, yo estoy disponible por el chat sin ningún problema, por WhatsApp, ok. O si tiene alguna pregunta también. En la clase, no duden en preguntar, Sandra, ¿ok? Yo sé que a veces, okay, como son bastantes, están preguntando unos con otros, pero usted levante la mano y yo con mucho gusto le ayudo, ¿ok? Ah, solo comentarle que hay, ¿sí?, momentos en que cuando regreso del trabajo vengo bastante mal de dolor de cabeza. Y son bastante usuales. Ah, lo que mencionó Víctor, ¿verdad? Ajá, es que fíjense que estoy embarazada. Ouch, ajá. Ajá, por entonces eso. Como que hay veces que me complica más, pero trato siempre de estar en las clases. Ok, sí entiendo. No, en este caso, no se preocupe, Sandra. Lo que podemos hacer es que usted siempre conéctese y que ese oyente en esos momentos solo me escribe a mí. Hay una opción para escribir solamente a una persona en el chat para que no todos vean por qué va a estar de oyente, ¿verdad? Porque si no, todos quieren estar de oyente. Usted me escribe ahí en el chat y me pone ahí que está oyente porque se siente mal y deje la camarita apagada. Solamente enciéndela cuando estemos en asistencia al inicio, ¿verdad?, de la clase. Y así se va sintiendo mejor, manténgala encendida para que Insafor vea que usted es la que está tomando la clase. Ok, excelente, entonces. Sí, porque ya nos faltan poquitos días y sería feo que se quedara, sí, por asistencia, ¿verdad? Y las notas que lleva están muy buenas. Gracias. Bueno, pues vamos gracias, a estar. Gracias, Sandra. Bueno. Perfecto, pasen lindo día. Buenas noches los dos ahí. Gracias, igual. Gracias. Feliz noche. Gracias. Igualmente, adiós. Bye, Víctor. Adiós. Adiós, adiós. Bye, bye.